Vamos a comenzar hablando del cáncer. Vamos a dialogar con la doctora Silvia Zunino, justamente preguntándole, porque veo que hay muchas familias como que lo sigue el cáncer. ¿Hay cánceres familiares? Hay cáncer familiar que puede ser, que en este momento se hacen los estudios genéticos que ayudan mucho, porque si hay un cáncer familiar de mama, por ejemplo, y hay otra persona que tiene cáncer de mama, por ahí conviene sacar las dos mamas, operarlas. O sea, todo eso ha evolucionado mucho. Hay que tener la mente muy abierta, hay que estudiar todos los días, hay que escuchar todos los días y hay que aplicar la medicina personalizada para cada paciente. Personalizada no quiere decir que yo voy a hacer lo que se me da la gana con el paciente que entra al consultorio. Quiere decir que me voy a basar en elementos de extensión de la enfermedad, en la edad de la paciente, en la inmunohistoquímica, en los estudios moleculares, en la genética. Eso es personalizar. Entonces, han cambiado las perspectivas de tratamiento, sí, muchísimo, en los últimos 20 años, muchísimo, pero no hemos curado el cáncer. Hemos hecho mucho más crónico, y algunos pacientes se curan y nunca más tienen cáncer, ¿no? Pasó por alto una pregunta que te hice y me gustaría profundizar un poco en eso, porque creo que tiene que ver con la relación médico-paciente, y es cómo se determina cuánto tiempo de vida le queda a una persona y si le decimos la verdad o no le decimos la verdad. Mira, yo ya me he acostumbrado a no dar tiempo de vida, porque el problema es la estadística que sí te da la sobrevida. Te dice la sobrevida de tal cáncer en tal estadio puede ser de 5 años, de 10 años, de 3 años, de 5 años, de 20 años. Pero eso es una estadística, no se aplica para cada persona. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta cuánta vida me queda, yo le dije no lo sé. Siempre digo no lo sé. Vamos a tratar que sea lo máximo posible. Pero no porque no quiera o quiera mentir, no lo sé. Para esta persona no lo sé. No lo sé. Aunque lo sepa, desde el punto de vista estadístico sí lo sé. Un cáncer de mama, estadio 1, tiene 90% de posibilidad de sobrevida a más de 5 o 10 años. Eso sí lo digo.